Evening. Are you here for the dog's party? Yep. And who is this? It's a Sandy, Siberian Husky. A Siberian Husky. Yes. And you are here with them. Well. Sorry, there's no place for y'all. Con este video de una fiesta de perritos, Moscú busca combatir lo que denominan como rusofobia contra su población. Propaganda que el gobierno de Vladimir Putin ha intensificado durante los últimos días, sobre todo en redes sociales. Rusia es un país donde no me siento como un extraño. Rusia nos da educación, amor y amistad. ¡Detengan el odio contra Rusia! A más de un mes del inicio de la invasión, los efectos de la guerra se sienten en Ucrania, pero también en el resto del mundo, incluida la población rusa. Comprábamos un paquete de pañales por 980 rublos. Ahora el mismo paquete cuesta 1.700 rublos. Un aumento de precio de más del 70% en productos básicos que muchas familias rusas están sintiendo en sus bolsillos. Además del cierre de tiendas comerciales como IKEA y H&M por sanciones económicas que tuvieron a cientos de personas esperando por horas para comprar sus últimos productos. Sin embargo, es el acceso a la información en territorio ruso lo que dista bastante de la experiencia del resto del mundo respecto a la guerra. Así, al menos, lo denuncia una influencer rusa que vive en Estados Unidos, pero cuya familia está en San Petersburgo. Hoy la población rusa vive en una sociedad distópica como el libro de 1984. Facebook y Twitter están bloqueados y la palabra guerra está prohibida. Una periodista quiso hacer un experimento al respecto. Con fotografías de heridos y de la devastación en Ucrania, abordó a personas comunes y corrientes en las calles de una ciudad rusa. Esto no es lo que están diciendo las noticias. No dicen que Putin envió tropas para iniciar una guerra. Nadie está bombardeando Kiev, no lo creo. Moscú acusa que los episodios de odio hacia su país han aumentado. Como ejemplo, la embajada rusa en Francia publicó este video de un monumento soviético siendo destruido en Polonia. Algo parecido ocurrió en la localidad rumana de Motka. Un cementerio de soldados desconocidos soviéticos fue profanado. La letra Z, utilizada por los militares rusos, fue escrita en varias de sus lápidas.